Muy buenas noches amigos de Cuatro Esquinas. Qué gusto me da saludarlos. Sean bienvenidos a una noche más de entrevistas. Tenemos la entrevista número 162. Qué gusto me da saludarlos nuevamente. Estuvimos ausentes un par de semanas, pero estamos aquí de regreso desde la Sultana del Norte. Les saludamos con muchísimo gusto. Con un climita muy, muy agradable aquí en Monterrey, en la Sultana del Norte. Pero vamos a dar paso a nuestra entrevista número 162. Tenemos un invitado muy especial, un invitado que tiene un gran legado muy, muy importante aquí en la Sultana del Norte, sin duda alguna. ¿Quién no recuerda a los diluvios negros, primero y segundo? Pues aquí tenemos precisamente a uno de sus descendientes, que es precisamente el Diluvio Negro Junior, que ya está prácticamente en un par de minutos de conectarse. Para que pueda entrar a esta entrevista y vamos a darle la bienvenida precisamente al legado de una gran dinastía aquí en la Sultana del Norte, al Diluvio Negro Junior. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Sí me escucho? Sí, perfectamente. ¿Y tú? ¿Me Sí, escuchas? todo muy bien. Excelente. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Todo muy bien aquí. Con un poquito de frío, pero muy agradable el clima aquí en Monterrey. Sí, así es. Un poquito de frío. Se vino el frío, se vino el agua. Se vino un poquito de todo. Exactamente. Estábamos diciéndole a nuestra audiencia que nos están viendo. Esperemos que se conecte a más gente, que empiecen a compartir la entrevista, la transmisión, para llegar a más lugares, obviamente. Pues que perteneces a un gran legado muy importante dentro de la lucha libre regiomontana, ¿no? Yo le decía, ¿quién no recuerda los diluvios primero y segundo en aquella gran época de Arena Coliseo con la señora Lila Cavazos? Después pasaron un tiempo con el señor de la Rosa, hicieron temporada también en el Gimnasio Nuevo León, si no mal recuerdo, pero sin duda perteneces a un gran legado importante dentro de la lucha libre, mi querido Diluvio Negro Junior. Sí, así es. De una gran dinastía, lo que es mi papá y lo que es mi tío. Cada vez que me ven o algo se recuerdan de ellos, que eran de los mejor de esa época, junto con otros más compañeros. Y aquí estamos, tratando de que el nombre de los diluvios siga fuertemente en este ámbito de la lucha libre. Claro que sí, sabemos que desde niño, pues obviamente llevas la sangre de la lucha libre en tus venas, pero desde muy niño tú practicaste lucha libre, ¿o cómo fue que empezó a nacer ese sentimiento hacia este bello deporte? Pues todo empezó desde que yo iba a acompañar a mi papá junto a mis hermanos a las funciones los domingos, los martes, cargándole la maleta, acompañándolo hasta vestidor, viendo todas las luchas, subiéndome al ring en cada lucha que terminaba. Desde ahí empezó todo y ya con el tiempo empecé a practicar otro tipo de deportes. Ya cuando estuve en la secundaria ya fue cuando empecé a practicar lo que es la lucha libre. Excelente. ¿En qué momento de tu infancia, tú sabías la calidad de luchador que era tu señor padre y tu tío? ¿Te imaginabas tú la magnitud que ellos representaban en la lucha libre regiomontana? No, la verdad no me lo imaginaba, pues yo cada vez que los veía, pues yo los tenía en un concepto muy alto. Ya cuando pues, empecé a agarrar más conocimiento, lo sigo teniendo igual o más alto, la verdad. Claro. Obviamente tanto tu señor padre como tu tío tuvieron luchas encarnizadas con grandes rivales, sin duda alguna. Pero a ti, bueno, de niño nunca te asustó, nunca te dio miedo ver llegar a tu papá o a tu tío sangrados, lesionados. ¿Nunca te entró ese miedo? Sí, miedo al verlos, bueno, ver a más a mi señor padre el llegar todo sangrando, golpeado de la espalda, cuando sillazos, sangrando de los brazos, cuando le tocaban ese tipo de eventos, sí me preocupaba, pero al verlo que todo estaba bien, se me pasaba el miedo. Pero sí tuvieron el verlo llegar así, sí nos daba miedo.
Excelente. ¿Cómo es que le dices tú a tu señor padre, a tu señora madre, que te quieres dedicar a la lucha libre? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cómo lo tomaron? Lo tomaron bien, no les dije exactamente a lo que quería dedicarme, sino empecé a entrenar, les dije que quería entrenar lucha libre y lo tomaron más bien para que me supiera defender. Ese siempre fue lo que decía mi padre al meterme a deportes de contacto, el saberme defender. Y así empezó igual con la lucha. Me dijo, sí, está bien llevarte para que sepas un poco de esto y para que también te puedas defender. Excelente. ¿Y cómo eran esos entrenamientos con tu padre? Con mi padre no eran más con el maestro Garringo, que es mi primer Ah, bueno. entrenador. Mi primer maestro fue el que me enseñó maromas, el saber caer, mis primeras llaves. Él fue el que me enseñó todo. Órale, y luego, señor Garringo es uno de los maestros más recios de la Sultana del Norte, sin duda alguna, esa. Es un señor que sabe mucho de lucha libre, que estuvo en el toreo. Platícanos esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo más difícil al estar al lado de un gran señorón de la lucha libre regiomontana? Lo más difícil fue aguantarle el ritmo, porque sí, al principio sí, no sabía nada y el seguirlo en todo fue lo más difícil. El aprender a caer, lo exigente que se ponía cuando los entrenamientos en la Coliseo nos poníamos a correr 1 hora todas las escaleras, después seguían las maromas abajo del ring y al último, si todavía tenía aire y el maestro me veía que ya podía, empezaba el entrenamiento arriba del ring, mientras no. Órale, increíble, increíble. Y aparte del señor Garringo, ¿qué otros maestros tuviste dentro de tu carrera? El maestro Garringo, estuve un tiempo con el señor Cachorro Zapata, actualmente, ahorita, bueno, ya el último maestro fue el maestro Mr. Lince. Aparte de mi señor padre también. Excelente, muy bien. O sea, maestros muy buenos, ¿no? Mr. Lince está increíble. ¿Cómo fue ha sido tu experiencia con él, con el señor? Con el Mr. Lince. Bueno, sí, cuando llegué con él, aprendí más cosas, aprendí a mejorar mis movimientos, el caminar sobre el ring. Fue más estético con el maestro Mr. Lince. Ya después con el tiempo ya me enseñó un poquito más de llaves, mucha olímpica, el manejo de las cuerdas, lo perfeccionó y fue muy bueno, la verdad, empezar a entrenar con él. Y el señor Cachorro Zapata también, un excelente maestro y un buen luchador de la lucha libre regiomontana. También con él, platícanos un poco tu experiencia. Sí, con él fue más físico, más rápido. El llaves tiene muy buenas llaves, es más aguerrido. Exige mucho el maestro Cachorro Zapata. Claro que sí, sin duda alguna que le mandamos un saludo que ya también lo tuvimos aquí en una entrevista al señor Cachorro Zapata. Y así es. Llega el momento del debut. ¿Tú debutas con el nombre de Diluvio Negro Junior o con qué no, o con qué nombre debutas? No, yo debuté con el nombre de Diluvio Negro Tercero. Okay. Fue en una fiesta, la verdad no pensaba debutar todavía. Yo sentí que me faltaba. Debutamos en una fiesta. Ya después, con el tiempo, ya cambié de nombre porque no seguí con el Diluvio Tercero. Con el tiempo cambié a Daredevil. Y ya cuando estuve más activo, ahora sí empecé a usar el Diluvio Negro Junior.
Yo no lo escucho, no sé qué. A ver. Ahí está, ya lo Ahí empecé a escuchar. está. Sí, ahí me lo. Sí, así es. Ah, te decía que si tu señor padre fue el que te cedió el nombre de Diluvio Negro Junior. Sí, así es. Él fue el que ya me recomendó que cambiáramos de nombre. Ah, muy bien, excelente. ¿Y recuerdas cuál fue la primera lucha que tú tuviste al lado de tu señor padre? ¿Que ya hiciste pareja con él? Sí, fue en el, si mal no recuerdo, fue en la arena femenil. Fue ahí. Era Vasco, no, no era Vasco, era Galatar y Rico Rodríguez en contra del Diluvio primero y Diluvio Negro segundo. Pero como no fue el Diluvio primero, subí yo por él. Ah, ok, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Oye, y en esa primera lucha, bueno, tus primeros inicios te daban tus bautizos, porque obviamente sabían que eras el hijo del diluvio y tu padre, pues, tenía cuentas pendientes en aquel entonces, ¿no? ¿Sus rivales las quisieron cobrar contigo? Sí, sí han querido tratar de hacer lo que hacían con ellos, pero con lo que he aprendido he tratado de defenderme. Claro, y sin duda, pues tu señor padre dejó o sigue dejando una gran cantidad de rivales todavía, porque tú ya sigues activo tu papá. Pero sin duda alguna, pues tú, ahora sí que tú y tu hermano han sido los que han pagado los platos rojos, pero se han sabido defender, han sabido defender su legado, por lo que yo he visto y por lo que ha visto toda la afición regiomontana. Han respondido como debe de ser. Sí, así es. Por eso tratamos de seguir entrenando, porque uno no acaba de aprender para ese tipo de situaciones, para poder defendernos y dejar en claro que de la dinastía de Diluvio está preparada. Claro, aparte ahorita tiene una rivalidad ahí con los Valdés. Platícanos, ¿qué es lo que va a pasar con los Valdés? ¿Hasta qué consecuencias puede llegar esa rivalidad de familias? Puede llegar hasta una lucha de apuestas, es cuestión de que nos sigamos enfrentando. Los diluvios estamos puestos para cualquier situación, para cualquier rival. Sí, los Valdés de la nueva generación traen buena escuela, vienen muy fuertes, pero los diluvios estamos preparados para eso y más. Bueno, aparte de los Valdés, también ahí están los mongoles, también, o sea, otros rivales que han tenido enfrente también. Sí, así es lo que es los mongoles, lo que son los, por ejemplo, tengo rivalidad con Miniator, Mini Difunto, Mini Bengalí, está lo que es el hijo del Monje Negro Junior. Sí, ahí sí tenemos rivalidades que no han concluido, pero esperemos que muy pronto puedan concluir. Así es. ¿A ti te tocó luchar en Coliseo de Monterrey todavía? Sí, así es. Es más, la primera vez que yo entré en Coliseo, entré gracias a mi maestro Garringo. Entré por Ah, él órale. en una lucha inicial cuando él empezaba con los martes, ya los últimos martes nights. Excelente, excelente. ¿Y qué significó para ti ese momento pisar la Coliseo de Monterrey por primera vez, donde pues tu señor padre entregó noches de glorias increíbles? No, pues fue una gran satisfacción el poder entrar. Como dicen los de a calentar la lona para las siguientes luchas. Gracias a Dios salimos con el triunfo, pero sí fue un gran honor, una gran satisfacción el pisar la arena Coliseo por primera vez. Claro. ¿Y tu última lucha ahí cuál fue? Antes de que ya, bueno, pues ya la están demoliendo, ¿verdad? ¿Sí la recuerdas? Sí, la última lucha fue, yo venía de Reynosa, de trabajar en Reynosa, y llegamos ahí cuando fue el homenaje a Pierrot, Ah, el ok, último homenaje sí, a me acuerdo. Pierrot que le hicieron si no mal recuerdo, en diciembre. Que fue Mazatán, ¿no? Creo que la hizo. Y ándele, ese mismo, que fue el triangular, lo que fue el Park, Sí, Rus Rus y y Pierrot Pierrot Junior. Junior. Sí, así es. Sí, esa fue la última lucha ahí en Coliseo. Que prácticamente fue prácticamente oficialmente la última lucha, ¿no? Sí, así es. Prácticamente fue la última lucha. Así es, ¿qué significa para ti, pues, hoy en día que
estén derrumbando el Coliseo de Monterrey. Ya prácticamente estamos a casi unos 2 meses más o menos que ya quede demolida en su totalidad. Y te lo digo porque yo casi siempre paso por ahí y ya está completamente, pues ya, derrumbada. ¿Para ti qué significa eso? Ah, pues es una gran tristeza el que un recinto tan grande que trajo muchas glorias, muchas alegrías para unas familias, tristezas para otros. Es un gran dolor, porque ahí las familias tenían dónde divertirse cada domingo o cada 15 días. Era para las familias un lugar para juntarse. Para los luchadores era una fuente de trabajo muy grande. O sea, a algunos sí nos pegó el que la derrumben, pero sí es una gran tristeza. No sé, la verdad no sé por qué lo están haciendo, pero esperemos que hagan algo mejor para las familias. Claro, no, y yo creo que al final de cuentas, sin menospreciar a las arenas actuales que hoy son la Mezquital y la Terraza Elma, que son las nuevas que están empezando, creo que la Coliseo es la Coliseo y no va a haber otra. Para un luchador, luchar en ese recinto pues era algo muy especial y solamente ustedes que están detrás de esa máscara o que suben arriba del ring lo saben. Sí, así es. Como dices, lo que es la Coliseo, pues es la Coliseo, era, no sé, la madre de las arenas aquí. Igual lo que es la arena José Sulaimán, que antes era la Soli, era una arena igual de grande. Ahorita están las arenas chicas que le dicen, pero es lo que hasta ahorita hemos llegado. Sí, y qué tristeza, ¿no? Porque somos Monterrey, una ciudad muy industrial, que no debe de pues, tener esas arenas chicas, ¿no? O sea, tal vez sí, pero creo que nos merecemos algo mejor como afición dentro de la lucha libre y ustedes como luchadores. Sí, así es, lo mejor, para mi punto de vista, para mis compañeros, lo mejor era arreglarla, hacerla mejor, ponerle nuevas sillas, cambiarle todo y que siguiera funcionando, porque sí, sí aguantaba otros años más, pero pues sí. ya no hay caso, ya no. Sí, ya lo hecho está y creo que solamente la satisfacción de haber luchado ahí para ustedes como gladiadores, pues se va a quedar en sus mentes toda su vida, ¿no? Y tú tuviste la oportunidad de estar ahí. Sí, así es, esos recuerdos pues no se van a olvidar. Todo eso que se vivió en la Arena Coliseo cuando era chico y ahora actualmente el luchador, se van a quedar de recuerdos. Recordando un poco la Coliseo, tu primera vez que debutaste y que fuiste partícipe de la última lucha, fuera de eso, ¿cuál ha sido otra lucha tan especial que recuerdas ahí? También recuerdo la de, no mía, pero de mi señor padre cuando ganó la cabellera de Estrella Dorada, igual ahí en Coliseo, sí. Cuando tuvo la función de Vale Todo, que las tuvo 2 veces. Esas funciones son las que me recuerdan. También la última que tuvo mi señor padre ahí, bueno, no la última, varias antes, cuando perdió la cabellera él ahí en Coliseo, que fue okay. En jaula, estas de las últimas veces, de las últimas luchas de apuestas que se vio en Coliseo. Sí, claro. Al lado de tu hermano has hecho pareja, junto a tu señor padre, ¿qué significa para ti al lado de estar de tu señor padre, obviamente, y de tu hermano, hacer equipos con ellos? ¿Cómo lo planean? ¿Planeja una estrategia dependiendo del rival o los rivales que les toque? Sí, así es. Pues para mí el luchar con mi señor padre, la verdad, nunca lo imaginaba. Nunca me pasó por la mente el estar a un lado con él o también estar a un lado de mi tío, porque también ya luché con él. Es una gran satisfacción, un gran honor el poder compartir el cuadrilátero con ellos. Con mi hermano, estamos platicando, quisiéramos, a lo mejor no luchamos tanto de pareja, pero cada vez que luchamos de pareja, queremos dar lo mejor de nosotros. Y cuando es así, vamos y entrenamos para poder enfocarnos en los rivales que nos tocan. Claro. ¿Algún campeonato de parejas que en un momento les gustaría tener a ustedes o que han tenido?
No hemos tenido ningún campeonato de parejas. Estábamos buscando la oportunidad por el campeonato de que andaba la War City, pero no nos dieron la oportunidad. Pero aún estamos ahí constantes a ver si nos pudieran dar una oportunidad por esos campeonatos. Bueno, y aparte de ese campeonato, ¿qué otros rivales te gustaría enfrentarte? Obviamente tú y tu hermano para disputar algún campeonato o algún duelo de apuestas, quitando a los, tal vez a los Valdés, ¿no? Que son los rivales más recientes que han tenido. Sí, así es. En una lucha de apuestas, no sé, con los minis, que son los, lo que es Miniator, Mini Difunto, que son los minis fuertes aquí en Monterrey, Claro. que nos ha tocado mucho a mi hermano y a mí enfrentárnoslos en luchas de parejas, que la afición se queda con ganas de más porque cada vez que pasa nos entregamos al máximo. Esa es una lucha de apuestas que sí quisiera tener frente a mi hermano. Claro, aparte son dos máscaras muy importantes, muy cotizadas, tal vez las dos máscaras más importantes de los minis de los últimos tiempos, ¿no? Creo que en la industria de los minis de la lucha libre regiomontana, creo que ellos dos son los más grandes que han existido, a mi parecer. No, sí, tienes toda la razón, así es. Son los minis que ahorita están más fuertes aquí en Monterrey, que han estado por años. Y qué mejor que tenerla en la vitrina de nosotros. Claro que sí. ¿Te gustan las luchas extremas? ¿La has hecho alguna vez? No, no la he hecho. Sí me llama la atención, mas no lo he practicado. Sí las veo. No son mucho de mi agrado. Pero si nos llega la propuesta, pues no estaría mal intentarlo por primera vez. A lo mejor ya Claro. intentándolo ya nos gustaría, ya me gustaría más. Así es. Pero pues lo tuyo es la lucha ras de lona, la lucha recia, lo clásico como lo es tu señor padre. Sí, así es. A mí me gusta mucho lo que es el ras de lona. Cada vez que lucho me van a ver llaveando. Pero también me gusta mucho lo aguerrido, lo clásico. Sí. Ya los golpes también. Y se ha visto. Así es. Oye, hablando de golpes a lo largo de tu carrera, ¿ya cuántos años tienes dentro de la lucha libre? 9 años. 9 años, En bueno. mayo voy a cumplir 9 años. Bueno, ya es algo, un número muy considerable, ¿no? 9 años. En estos 9 años, ¿te ha tocado algún accidente, un percance con algún aficionado? Pues que ya sabes, anda pasado de copas, anda ahí de mala copa en la lucha libre, que nunca falta. ¿Nunca te ha tocado esa situación a ti? No, no, la verdad no me ha tocado, gracias a Dios, no hemos tenido ese tipo de problemas. Al público se le respeta, arriba del ring, sí, le decimos muchas cosas al público, pero ya meternos en problemas con ellos, no me ha tocado. Bueno, sí, pero es que hay veces que pues el mismo aficionado hace cosas que no debe de hacer también, o sea, Sí, finalmente. se toma en cuenta que a veces no. El aficionado quiere sentirse luchador y es cuando le sale mal. Claro. Aparte de Monterrey, ¿qué otras piezas, qué otras tierras has pisado en la República? Hemos salido aquí a Saltillo, Torreón, Reynosa y estamos yendo constantemente aquí a Nuevo Laredo. Excelente, excelente. Una pequeña anécdota, algo chistoso, chusco que te haya pasado en un viaje de carretera que recuerdes. Sí, es más, creo que esa última vez que vino Pierrot, a mí me tocó traerlo de Reynosa para Monterrey, en el homenaje. Ah, ok. Y como ese día venía enfermo, traíamos el clima apagado, así que nos veníamos asando, veníamos todos sudando y hasta que ahora sí decidimos prender el clima y el señor empezó a toser. Ya veníamos jugando de que no se nos vaya a morir el señor Pierrot aquí en la camioneta por prender el clima. Pero Excelente, excelente. sí, ese día andaba muy mal el señor. Claro. ¿Alguna anécdota? Bueno, aparte de esa, ¿alguna plática que recuerdas con el señor Pierro que te haya dicho, que hayas platicado con él? ¿Algún consejo que te haya dado? Platicando mucho de que él, si volvería a renacer, volvería a ser luchador. Toda su vida, él ama la lucha libre,
Y él dijo constantemente, dice, si yo muero y vuelvo a nacer, quiero ser luchador. Mi vida es la lucha libre. Y siempre lo ha dicho. Claro. Aparte, tu señor padre, pues creo que tuvo la oportunidad de enfrentarlo, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que sí tuvo la oportunidad de enfrentarlo y de estar de pareja también. Sí, yo recuerdo que los diluyos recibían a toda la gente del consejo y de AAA también, en los estelares. Eran carnicerías impresionantes. Yo recuerdo de niño cuando iba mucho a la Arena Solidaridad, fui más a la Solidaridad que Coliseo. Pero qué carnicerías daba tu señor padre y tu tío, la verdad. Sí, así es, ya no hay tantas luchas de esas, ya no hay en estos tiempos, pero sí ellos recibían lo que es todo consejo, todo triple A y parte de los independientes también. Así es, sin duda alguna. ¿Alguna lesión o la lesión más fuerte que has tenido a lo largo de tu carrera? ¿Cuál ha sido, Diluvio Negro Junior? Gracias a Dios, ahorita no tengo ninguna lesión. Sí he tenido golpes fuertes en el codo y en el hombro, pero nomás fue hasta ahí, puro golpe. No ocupó de Ah, muy bien. reposo ni nada, ni una quebrada, no tengo nada de eso. Como comento, todos los maestros que he tenido, hasta mi señor padre, hemos aprendido bien y a base de eso no tenemos ninguna lesión. Exactamente, es a donde yo quería llegar, porque el buen luchador sabe cuidar, sabe cómo caer, sabe cómo llavear, y los que tienen muy pocas lesiones, pues son porque saben de lucha libre y saben luchar, y tú eres uno de ellos. Sí, así es. Nos enseñaron bien a cómo caer, cómo recibir golpes, el cómo no cuidarnos, pero el sí cómo estar precavidos en cada lucha. Porque a base de eso, pues, gracias a Dios, no tenemos ninguna lesión. El constante entrenamiento que tenemos nos ha enseñado todo eso. Así es. Y ahorita que tú ya tienes 9 años en la industria de la lucha libre, obviamente a veces te ha tocado a bautizar jóvenes luchadores. ¿Tú cómo los ves? ¿Qué crees que todavía les falta mucho, estén preparados o se lancen hacia la primera? ¿Cuál es tu opinión? Porque pues tú ya 9 años, ya como queda tu opinión, si sí vale. Sí. Sí, son 9 años. Yo, como le digo, empecé en una fiesta, tuve varias funciones, dejé de luchar y luego retomé la lucha libre. Pero esta nueva escuela que está saliendo, sí les falta entrenar. Como dicen, son luchadores que están haciendo ahorita el vapor. Les falta y se ve que tienen las ganas. Pero hay muchos que nomás ya empiezan a luchar y se alejan del entrenamiento, se alejan de las escuelas y eso está mal. Al Claro. contrario, aprendes uno más en el entrenamiento y ya que con constante entrenamiento vas practicándolo ya luchando. Pero sí, ha caído un poco, pero trataremos de volver a llegar a llevar a la lucha libre de Monterrey al nivel que tenía o mejor. Claro, porque al final de cuentas los nuevos jóvenes de la lucha libre que van saliendo se pueden lastimar y termina su carrera ahí y ya pueden tener 1000 lesiones. Tú llevas 9 años y tienes pocas lesiones. Un luchador que acaba de debutar hace 2 o 3 años ya tiene como más de 5 lesiones y fuertes, y pues está crítico eso. Y eso está muy crítico. Sí, he conocido personas o luchadores que van empezando que sí, ya que les duele el tobillo, que les duelen las rodillas, que no aguantan el codo, y tienen poco que yo, y le digo, no, pues cómo, de todas las cosas que hacen, y nomás las hacen así al sin haberlo entrenado, no, pues lo vi en el Face, déjalo intento, y es lo que pasa, se lesionan, donde no lo entrenan. Claro, y hay a veces que pues no saben a veces ni llavear, y en una llave hasta te puedes lesionar. Puedes lesionar hasta a tu contrincante o se puede lesionar él mismo. Sí, así es. Ahorita a lo que llegamos ahorita, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Nisma, creo, que Sí. le preguntaron sobre los novatos y él dijo que prefería bajarse para en vez de Exactamente. lastimarse o de golpearlos, por lo mismo que no saben.
Claro. Sí. Yo también hice esa entrevista del señor Nigma, pero bueno. Que por cierto, también le mandamos un saludo al señor Nigma, ya también lo tuvimos aquí. Bueno, cambiando un poco de tema, platícanos un poco del diseño de tu máscara. ¿La has ido evolucionando o si respetas lo clásico de tu señor padre? Los diseños de la máscara los hizo mi señor padre antes de que yo empezara. A mí me gusta lo clásico, también he sacado máscaras clásicas, lo que es la blanca con el rayo de antes. Pero ahorita no le hemos tocado nada al diseño, el diseño es de mi señor padre. Y ya tiene, pues ya tiene varios años este diseño. Al momento no le hemos querido mover nada, así sí me gusta y por eso la traemos. Y se le. Se le volvió a cortar, no sé. No se escucha, no sé si sea yo, o sea. Ahí ya lo ¿Y me escucho. escuchas? Sí, ahí está bien. Ok, muy bien. Te decía que, ¿cómo has llevado las críticas a esto en el largo tiempo de tu carrera que llevas? Porque a veces son críticas buenas y críticas malas. ¿Cómo las manejas tú? ¿Cómo las llevas o cómo las tomas? Todas las críticas son buenas, sean malas, sean buenas, todas las tomamos con seriedad. Todas las malas tratamos de mejorar todo lo que nos dicen. Las buenas, pues sí, nos llenan de felicidad el saber que estamos haciendo las cosas bien. Y todo lo que nos dicen malo, tratamos de mejorarlo para que no se siga repitiendo. También los consejos que nos dan los propios luchadores que tienen más años que nosotros, esos también se toman y se practican a la hora. Claro, pero ¿cuál ha sido el consejo más grande que tienes tú en mente? Obviamente, aparte de los consejos que te ha dado tu señor padre, ¿alguna otra figura que recuerdes que te haya dado un buen consejo y que se te haya quedado grabado? El saber cuidar el personaje, eso es lo que más se me queda, el saber cuidarlo, el que se respete el personaje, el entrar con buena presentación, cuando vas entrando a las arenas, entrar con buena vestimenta, esos son los consejos que más se me han grabado, el respetar el personaje. Excelente, muy bien, muy bien. Segunda generación de los diluvios, pero ¿habrá una tercera generación? No sabemos, a lo mejor y sí, pudiera ser. Yo la verdad no quisiera, pero ya el tiempo lo dirá. Digo, te lo digo porque obviamente sabemos que, bueno, ya en la industria de la lucha libre regiomontana sabemos que la dinastía Diluvio y la dinastía Caronte se unieron, ¿no? Y pues obviamente pueden sacar muy buenos genes ahí de los niños que están ahí. Sí, así es. Me casé con la hija de Caronte de primera. Tenemos un niño. Y sí, lo llevamos a entrenar. Lo llevamos que haga deporte, que sepa lo que es el deporte. También lo tratamos de enseñar otras clases de deporte, lo que es natación, karate, para que no solamente piensen en la lucha libre. Pero ya el tiempo dirá si quiere ser luchador o quiere ser otro tipo de deporte. Claro, sería algo muy, muy increíble la genética de los Carjontes con lo de los diluvios, impresionante, ¿no? Sí, mucha gente sí ha preguntado, sí ha dicho que qué nombre va a llevar, que si va a ser luchador, que si esto, que si lo otro. Y nosotros lo platicamos y la verdad llegamos a un punto de que pues no queremos por el cuidarlo, el que tenga una mejor vida. Pero sí para defenderse, sí está bien, por eso le llevamos a entrenar, que sepa todo esto. Excelente.
Oye, y luego, pues, ¿no te dio miedo cuando quisiste conquistar a la hija del señor Caronte? No, no. Fue difícil, pero sí la pude conquistar. Excelente. ¿Qué? ¿El señor Caronte qué dijo? No, 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 mi hija no. No, le tuve que pedir permiso al señor para poder salir con su hija. Y ¿Tú ya te después. tocó, ¿Mande? luchar con él? ¿Tú ya te tocó luchar con el señor Caronte o ya no? Sí, me tocó luchar. Perdió la máscara y a la semana se le hizo. Hicieron un homenaje en la terraza de Elma Ah, y ahí me sí. tocó, es el Caronte, le dije Caronte contra mi señor padre y yo. Órale, órale. ¿Y tú ya andabas con ella en aquel Sí, entonces o no? Ah, ok. ya. Pero lo que es arriba del ring, no somos amigos, no somos nada y abajo del ring ya es otra cosa. O sea, no se respetan, sí se dan con todo. Sí, no, pues cómo. Fíjate que a mí nunca me ha tocado verlos luchar. Sí he sabido que han luchado, pero nunca me ha tocado verlos. Sí, hemos luchado en contra unas, no sé, unas 4 veces yo creo. Y son muchas. Pero sí, lo que es arriba del ring es trabajo y tenemos que trabajar bien. Por eso arriba del No. ring no somos nada. Ya abajo del ring ya para allá, ya es otra cosa. No, por no te dejas sin comer si no te dejas ganar. No, eso no. Al contrario. Sí, excelente, muy bien. Oye, ¿y cómo complementan ustedes sus fechas? Porque sabemos que pues ella también es una luchadora que a veces tiene mucho trabajo. Tú también, ¿cómo complementan las fechas? Pues más que nada, pues para su hijo, ¿no? Para no descuidarlo. Pues las veces que le hablan o que me hablan a mí, tratamos de luchar los dos. O cuando a ella le toca luchar sola, yo cuido al niño. Cuando a mí me toca luchar solo, que es más constante ahorita, ella le toca cuidar al niño. Pero sí, tomamos esas precauciones para el cuidado del niño. O ella lo cuida, nosotros o cuando son los dos, se queda con los abuelos o van los abuelos a cuidarlo también ahí a las arenas. Está más adentro con nosotros en vestidores. Pero ahí está, lo están cuidando también. Excelente, excelente. Ella trabaja mucho con el doctor Cantú, ¿verdad? Sí, Hace así mucho. es. Sí, igual yo, vamos los lunes, más constante los lunes, y pues ya se queda aquí en la casa. Ya nosotros llegamos a las 3 de la mañana, y ya lo despertamos para que vaya a la escuela. Claro. Y hablando del doctor Cantú, ¿qué significado tiene, bueno, para ustedes trabajar con este gran promotor de la lucha libre, bueno, a nivel nacional, ¿no? Porque el doctor Cantú sin duda es un promotor que todo luchador conoce y quisiera trabajar con ellos, los que obviamente todavía no han tenido la oportunidad de trabajar con él. Sí, no, lo que es el doctor Cantú es una chulada de promotor, a todos ayuda, todo aquel que le pide ayuda, ayuda y es un gran honor el trabajar con él. No todo luchador de aquí de Monterrey va, son Claro. escasos, la verdad son escasos y tenemos la oportunidad de hacerlo y la hemos aprovechado muy bien, por eso estamos constantemente regresando a Nuevo Laredo a trabajar con él. Claro, aparte la gente de Nuevo Laredo sabe de lucha libre, es una gente muy exigente. Sí, así es, la gente de lo que es de la gente de Nuevo Laredo es una afición muy exigente que le gustan los golpes, que le gusta que se entreguen al 100%, que no vayan a hacer cosas a medias, no, les gusta que se entreguen al 100% y ellos sí saben de la lucha libre. Claro, no, aparte las promociones que hace el señor Cantú son muy buenas porque hace carteles buenos, o sea, lleva gente muy, muy buena, la verdad, de toda la República. Sí, así es. Ahorita en esta nueva temporada está llevando mucho, mucho luchador independiente y la gente le ha sabido responder. Y más los luchadores, por eso la gente está regresando. Así es. Aparte del doctor Cantú, ¿qué otro promotor pues te agrada trabajar con él, obviamente? Pues, ¿cómo le digo? Hay muchos promotores muy buenos aquí en Monterrey.
pero el que me gusta más trabajar es con el promotor Cantú. Él sí es de palabra y se respeta lo que queda cuando nos contrata. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguna rivalidad en solitario con el que te gustaría enfrentarte? ¿Algún rival con el que tengas en mente? Con el Mini Bengalí tenemos buena rivalidad estos últimos años. No sé si le ha tocado ver Sí, esa lucha me ha con él. tocado. Ya estábamos en firmas de contratos, pero por una o por otra cosa no se llegó, no se hizo. Esperemos también que próximamente se vuelva la ocasión. Excelente. ¿Cuántas horas o días le metes al gimnasio, a los entrenamientos y cuál es tu cuál cuáles son tus, ¿cómo se llama? Tus métodos antes de subir al ring? Más que nada, ¿tienes alguna estrategia? ¿Te encomiendas algún santo? ¿Tienes algún ritual? No, no, antes de entrenar, no, no hay ningún ritual, nomás el estirar, el prepararnos, el calentar antes de entrenar. Luego, si no entreno, si no voy al gimnasio de lucha, voy al gimnasio de pesas, si no aquí en casa, es lo que hago. Lo hago, si puedo, lo hago toda la semana, si no, 3 veces a la semana. Excelente. ¿Tienes pues, carteles ya listos? ¿Tienes fechas ya pues, programadas para que nos platiques? Ahorita la que tengo aquí es el próximo lunes, que voy a igual a Laredo, la única que Ah, tenemos ahorita, pero ya pronto vienen más fechas. excelente, muy bien. Artículos oficiales que tengas en venta. ¿Qué quieres decir al público que te está viendo y que te verá próximamente también? Por el momento no tenemos artículos en venta, solo las máscaras, los que gusten obtener una máscara de nosotros, nos pueden contratar por las páginas de Facebook. Hay que nos manden un mensaje. Por el momento son las puras máscaras. Y creo que a mi hermano trae camisas de los tres, pero él se encarga de eso. La verdad, no sé si tenga todavía. Pero ya también estamos platicando en eso para sacar un nuevo diseño de camisas. Excelente, muy bien. Ya para terminar, ¿qué ha sido lo más bonito que te dejó la lucha libre, pues en estos 9 años de carrera? Obviamente, desde que eras un niño, ¿no? Llevas la lucha libre en la sangre. Y lo más bonito fue el conocer a mi señora esposa, que ahorita me dio un hijo. Eso es lo mejor que me ha pasado, el conocer otras partes de la República, que no son muchas, vaya, pero poco a poco iremos conociendo más. Y el poder compartir el ring con mi señor padre y mi hermano, que la verdad no me lo esperaba, pero es cosas de las más bonitas que me ha dejado la lucha libre hasta ahorita. Y esperemos que próximamente vengan más cosas. Excelente, vas a ver que así será. ¿Algún último mensaje que le quieras dejar a tus rivales, a toda tus seguidores, a la afición que sigue a los Diluvios Negros? Que a mis rivales que se preparen, porque los Diluvios Negros nos estamos preparando día a día para seguir mejorando y dándoles al público un buen espectáculo. Muy bien. Y a toda esa fanaticada de los Diluvios Negros. Que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que pronto traeremos muchas sorpresas de parte de los Diluvios para todos ustedes. Excelente. Pues muchísimas gracias, Diluvio Negro Junior. Te agradezco muchísimo tu tiempo por esta entrevista. Muchísimas gracias. Oh, muchas gracias a ti por la invitación y por tomarnos en cuenta nuevamente. Claro que sí. Amigos, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima semana en una entrevista más. Gracias, Diluvio Negro. Buenas noches. Gracias, igualmente, saludos.